financieros, Franz Apaza, para abordar la temática sobre lo que ha significado el discurso del presidente Luis Arce este pasado domingo 6 de agosto, donde es característico el mensaje presidencial. Pero hablar de lo que significa algo muy, pero muy importante, algo que nos importa y nos interesa a todos los bolivianos, como es el tema de la economía. ¿Cómo estamos la economía en sus 198 años de aniversario de nuestra querida y amada Bolivia? Esa va a ser la temática. Obviamente, todos queremos una mejora a Bolivia, pero ¿de qué manera podemos lograrlo? Justamente, el presidente daba algunos datos justamente de lo que significa esto que nos interesa a todos los bolivianos. Viceministro, muy, pero muy buenos días. Para mí es un gusto tenerlo acá en la revista. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ronald. Un saludo también a Claudia. Un gusto estar acá en la revista para poder compartir y comentar algunos datos económicos que ha brindado nuestro presidente, pues ya a 2 años del bicentenario. Sin duda alguna, ¿no? Lo decía, y esto es así de claro. El tema fundamental, la economía de nuestro país, a todos los bolivianos nos interesa, pero ¿cómo está encaminada? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿En base a qué? Justamente lo que usted mencionaba, los datos, las estadísticas, todo lo relacionado a cómo está nuestra querida Bolivia. Adelante, por favor. Claro que sí. A ver, un dato importante, para comenzar es hablar sobre el tamaño de la economía. Hoy en día, nuestro país puede reflejar cifras importantes en cuanto a lo que es el crecimiento del Producto Interno Nominal. Tenemos un Producto Interno Nominal de más de 44.315 millones de dólares, ¿no? Y esto es superior a las cifras que hemos tenido como país, incluso ya en lo que era prepandemia, ¿no? Porque recordemos de que la pandemia ha generado una crisis económica, sanitaria y social que ha afectado a su economía, y hoy en día podemos decir que ya hemos recuperado esos niveles. Recordemos de que en el año 2019, por ejemplo, teníamos un nivel de PIB de 41 mil millones, 2020 bajó a 36 mil, y hoy en día, como indicaba, ya estamos superando los 44 mil 315 millones de dólares. Tenemos algunos problemas técnicos, el tema del internet, ¿no? Pero cuál importante es lo que sí, hay. Economía de las personas, adelante, adelante, ¿no? Y para esto podemos hablar sobre lo que es el PIB per cápita. PIB per cápita de 3.691 dólares, superior pues a todos los importes que se tenían en gestiones pasadas. El año 2020, por ejemplo, se logró un PIB per cápita de 3.160. Entonces, sin duda, vemos de que estas cifras se van reflejando en estos datos importantes que tenemos gracias al modelo económico, social, comunitario y productivo, que tiene un pilar fundamental hoy en día, que es la industrialización. Y eso es lo que indicaba nuestro presidente, ¿no? Hoy en día no solamente estamos buscando crecer en términos económicos, sino que también este crecimiento se traduzca en una mayor industrialización, pero con sustitución de importaciones. Es decir, que el país deje de importar insumos, productos, etcétera, y que más bien sean nuestros productores, la industria nacional, que vaya a sustituir ese nivel de importaciones. Y en ese ámbito podemos destacar algunas cifras importantes, ¿no?, en lo que es la importación, sobre todo de algunos productos, en lo que es productos intermedios y materias primas. La importación ha bajado de un 75% en mayo 2020 a un 71,2%. En términos de construcción, todo lo que sean insumos para la construcción, también el volumen de importación ha bajado del 15,6% al 14,1%. En lo que es industria, también ha bajado de un 51,8% a un 49,1%. Y en agricultura, lo propio, ¿no?, de un 5,4% a un 4,3%. Entonces, ¿qué significa esto de que el país está importando menos y los productores nacionales tienen más espacio para poder copar, digamos, esa demanda de estos productos, insumos que requiere nuestra industria nacional? Y esto también se debe gracias a los programas que el país pues viene accediendo, ¿no?, como es el programa del caso del Sí Bolivia, ¿no? Estoy seguro que mucha de la población que está escuchando esta entrevista pues conoce de este producto que lo ofrece el Banco Unión y el BDP. Es un crédito que tiene una tasa del 0,5%, ¿no? Es una tasa la más baja que se ha dado en el sistema financiero nacional.
Y gracias a este programa que pues funciona a través de dos fideicomisos, cada fideicomiso lo administra cada una de estas entidades con participación del Estado, y se ha logrado colocar una cartera de créditos de más de 1.096,76 millones de bolivianos en términos de cartera. Entonces, esto pues podemos decir de que hay una gran cantidad de productores que se vienen beneficiando de estos créditos a una tasa baja, que justamente está dirigido a aquellos productores que pues gracias a su trabajo pues se van sustituyendo estas importaciones. Viceministro, ese es el modelo. Y esto va direccionado a lo que es la soberanía alimenticia. No nos olvidemos también, que es algo fundamental. Hoy por hoy en el mundo se maneja este término, darle la preponderancia a lo que es la soberanía alimenticia, ¿no? En este caso, nuestro país. Consumamos lo nuestro, demos prioridad a lo nuestro. Obviamente, ahí está justamente este tipo, estas inyecciones a lo que es el ámbito de las inversiones. Y claro, bien recibido para los productores. Pero obviamente, ¿no? Esto tiene que ver mucho en la planificación que se está teniendo hoy por hoy. Pero sigamos conociendo más datos, por favor. Sí, digamos, en línea de lo que mencionaba Ronald, es importante la seguridad alimentaria porque eso permite que la población tenga acceso pues a estos productos nacionales, pero también cuidando de que los precios sean estables, ¿no? Y un poco en colación a eso, podemos mencionar que los datos de inflación, por ejemplo, se han mantenido estables, ¿no? Y de hecho, Bolivia tiene los niveles de inflación más bajos, pues, de Sudamérica, ¿no? En la región, Bolivia tiene el nivel de inflación del 0,8% a junio de este año, y a julio se incrementó un poco al 1,2%, pero sigue siendo el nivel de inflación más pues bajo que se ha registrado pues en esta región. Y a nivel mundial podemos decir de que Bolivia ocupa el cuarto lugar, digamos, entre los niveles de inflación pues más bajos, ¿no? Y eso es importante porque eso pues realmente demuestra de que el gobierno viene cuidando el bolsillo de la gente, de las familias, porque cuando vemos que los precios, ¿no?, de los insumos, de los productos de la canasta básica se vienen incrementando, eso significa que las familias tienen menor capacidad, digamos, de gasto, de consumo, ¿no? Y eso es lo que se viene cuidando, pues, de una forma, yo creo que muy sana, ¿no? Manteniendo el balance, ¿no?, entre lo que es tener la economía también sana, en crecimiento, y fortaleciendo la industria nacional. Entonces, son logros que tenemos que, pues, estar orgullosos todos los bolivianos, ¿no? Porque este es un resultado, pues, de toda la población y todas las empresas, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Ya el tema de la industrialización rumbo a lo que significa el bicentenario también, no nos olvidemos de esa situación, y que justo, ¿no? En este pasado domingo también el presidente hacía mención a eso, ¿no? Todo esto hay un objetivo trazado, y eso obviamente a lo que significa la mejora económica para todos los bolivianos bajo todo punto de vista, pero obviamente para eso se necesita inversiones, para eso se necesita la participación de todos los bolivianos. Sí, sin duda, la inversión pública es algo fundamental, ¿no? Y también la inversión privada, el gobierno viene apostando hacia eso porque eso permite que la economía venga creciendo. Entonces, como país, pues estamos demostrando con cifras, con datos oficiales, que la economía tiene un buen ritmo, viene creciendo a paso firme. Y también esto, pues, hay que destacar algunas estadísticas en cuanto a lo que es la desocupación, ¿no? Vemos de que en la época de la pandemia, pues, así como muchos países, el nivel de desempleo había aumentado, ¿no? Porque cuando se tenían estos aspectos de la cuarentena, ¿no?, y se confinaba a las familias para que no puedan salir a trabajar, el nivel de desempleo había crecido bastante, ¿no? En nuestro país, en el año 2020, pues se tenía un nivel de desocupación del 8,4%, ¿no? Esa cifra se ha ido mejorando, ¿no? En 2021 hemos logrado bajar la tasa de desocupación urbana al 5,2%, y el año 2022, la gestión pasada, hemos logrado ya cerrar esta cifra del 4,3%. Entonces, el desempleo pues se viene reduciendo, y eso permite que más familias tengan oportunidades de acceso laboral, pero también fomentamos el emprendimiento, ¿no? Hay diferentes programas en el ámbito financiero que se vienen implementando para poder fortalecer el acceso al financiamiento de muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Ya muy pronto
el país también se va a enterar de que estamos lanzando ya un producto financiero destinado justamente para jóvenes emprendedores, ¿no? Que tengan acceso a financiamiento en condiciones accesibles y que esto sin duda pues permita que nuevas empresas se vayan formando, ¿no? En nuestra economía, y eso permite también de que la economía vaya creciendo pues de una forma contundente, ¿no? Viceministro, estamos prácticamente ya en lo que es este octavo mes del año, pero con todos estos datos que usted nos ha hecho conocer, ¿cuáles serían las proyecciones que se tiene, ya que estamos entrando, reitero, en la recta de lo que significa la recta final de este 2023? Las proyecciones también, me imagino que ustedes están tomando en cuenta todo esto en base a los datos que se ha obtenido. Sí, sin duda. Hay que un poco comprender de que este segundo semestre, usualmente la segunda parte del año, digamos, la economía se dinamiza mucho más, ¿no? Por las fiestas de fin de año, ¿no? Hay pues una gran dinámica y demanda de productos, ¿no? Por las fiestas de fin de año que indicaba, y esperemos que estos indicadores que hoy en día estamos mostrando pues puedan fortalecerse aún más. En términos de inflación, se espera más o menos que la tasa sea de un 3,8%, pero por supuesto, al ritmo que vamos mostrando hoy en día, vamos a llegar a un nivel de inflación tal vez mucho más bajo, y pues la economía, esto pues va a ir acompañando, ¿no? Gracias a todas estas medidas, políticas públicas que se vienen implementando desde el gobierno nacional. ¿Podemos los bolivianos estar tranquilos para lo que significa ya el fin de año? Porque definitivamente no es lo que queremos todos, un mejor bienestar para nuestra familia. Y esto yo creo que todos los bolivianos pensamos lo mismo, ¿no? Pero ¿podemos estar tranquilos? Sí, sin duda. Se garantiza la estabilidad de precios, ¿no? En términos de los productos nacionales. Y se garantiza el tema de los combustibles, ¿no? Que se van a continuar, digamos, con los precios que se han establecido ya hace bastantes años. En términos del tipo de cambio también es algo que ya se ha mencionado a través de todas las autoridades del Estado, y son medidas que generan tranquilidad, generan certidumbre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, como en otros países, ¿no? Precios que van fluctuando constantemente, eso no permite que las familias, las empresas puedan planificar su crecimiento. Hoy en día yo creo que una familia puede planificar porque está segura de cuánto se va a gastar en combustible, en alimentación, en educación, en salud, etcétera, ¿no? Entonces estamos generando un ambiente de estabilidad que permita pues el crecimiento económico, ¿no? de todas estas empresas y familias, ¿no? Muy bien, viceministro, agradecido sobremanera por habernos brindado la oportunidad de conocer a detalle lo que significa esto importantísimo, el tema de la economía. Y bueno, no, el hecho de que podamos estar tranquilos, se mantienen los precios, usted bien lo dijo, pero eso da la tranquilidad que necesitamos. Muchísimas gracias por habernos permitido dialogar con usted y será hasta otra oportunidad. Que tenga una hermosa jornada. Gracias, Ronald. Un saludo y pues agradecido por la entrevista. Muy bien. Nos vamos a una breve...